Bienvenidos a Polimedia. Me llamo David Roldán y en los próximos minutos vamos a abordar la música de cine y en concreto cómo se emplea esta para dar información a través de un código. Para ello vamos a seguir la siguiente estructura. Primero observaremos unos objetivos, después plantearemos una introducción con un pequeño contexto para terminar hablando y poniendo ejemplos del código y de su utilización como cliché y por último planteando unas conclusiones. Así pues, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dichos objetivos van a ser, en principio, definir las diferentes maneras que tiene la música de informar en el subconsciente del espectador de un audiovisual, observar la existencia de un código de comunicación en el uso de la música en el audiovisual y, como es lógico, también observar cómo ese uso estereotipado del código nos va a llevar a un cliché. También tenemos que tener en cuenta en su contextualización. ¿En qué situación nos vamos a encontrar? La música es un elemento que no es tangible, por lo que muchos autores lo plantean como si fuera una influencia secreta dentro de ese audiovisual. Afecta directamente a los sentimientos, a la percepción y a cómo percibe el espectador ese audiovisual. ¿Cómo? Pues a través de una función coestructuradora que afecta directamente al montaje, otra segunda que afecta al la sensación emocional que tiene el espectador sobre ese audiovisual y una última que es la informativa, que es donde nos vamos a centrar en este momento. Dentro de esa informativa, si tenemos que dar información, como es lógico, necesitaremos un código, necesitaremos un lenguaje y por otro lado, dentro de ese código, también tendremos otro elemento que va a ser el leitmotiv que sería interesante. Y dentro de ese código vamos a tener un uso aplicado del cliché. Así pues, reiterando lo que acabamos de decir, tenemos que tener muy claro que si hay información, si hay transmisión de información, es imprescindible que exista un lenguaje, y ese lenguaje es a través de un código. Vamos a ver varios ejemplos a través del cual la gente va a percibir automáticamente, al oír esas músicas, cómo le refiere o le va a identificar instantáneamente con una determinada situación. Vamos a ver el primer ejemplo. Esta música automáticamente nos lleva ¿hacia dónde? Hacia una situación romántica, una situación ambientada, llena de amor, de pasión, ¿verdad? ¿Gracias a qué? En el fondo, gracias a un tipo de color en la orquestación y de tipo de instrumentación y de melodía. El siguiente ejemplo cambia radicalmente y, aunque también puede ser una música romántica, la percepción que va a tener casi todo el mundo va a ser diferente. Cuando escuchamos esta música, automáticamente la melancolía nos embarga y seguramente nos vendrán a la mente imágenes que tengan que ver con el otoño, la lluvia, un día con poco sol, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo, el siguiente. Aquí, dependiendo de la edad y seguramente de la cultura musical que tenga el espectador, seguramente a algunos les referirá a iglesia, seguramente a una iglesia. Pero a otra serie de personas, automáticamente, sobre todo por la parte orquestal final, les remitirá automáticamente a un momento siniestro, de miedo, misterio. Vamos a ver el siguiente. Thank you.
pieza de raíz claramente folclórica, nos da alegría, nos transmite alegría, ganas de bailar, al mismo tiempo que nos llevaría a una zona geográfica e incluso étnica determinada, porque, como vuelvo a decir, tiene una raíz marcada de carácter folclórico. Veamos el siguiente. Aquí, automáticamente, la música nos desplaza a una zona centroamericana y nos lleva a un determinado zona e incluso tiempo, podría ser. También gracias a la orquestación y ritmos. Veamos el último ejemplo. Al tratarse de una pieza de música clásica, más bien barroca, de Bach, fácilmente nos puede desplazar o nos puede llevar a una ambientación histórica. También, por razones de asociación, podríamos identificarlo con una persona culta o con una ambientación culta o demás. Bien, con todo esto, en el fondo, ¿qué queremos aportar? Pues queremos aportar el hecho de que la música, para más o menos un determinado grupo de personas que tienen una determinada cultura y que han llevado un determinado situación cultural y política y social y demás, va a tener un determinado tipo de música, una asociación a unos determinados aspectos. Y eso es lo que vamos a entender como código, porque va a ayudarnos a dar información. Ese código, por lo tanto, como tiene que ver con razones puramente culturales, puede cambiar a lo largo de los años, y es algo que tenemos que tener en cuenta. No es inmutable ni es universal, porque va a depender, como es lógico, de esas circunstancias. Una vez esclarecido o planteado que tenemos un código, tenemos que saber que cuando ese código o ese lenguaje lo utilizamos de una forma estereotipada, nos vamos a encontrar con lo que vamos a denominar cliché. Y a continuación vamos a ver algunos ejemplos de clichés aplicados en el cine. Así pues, por último y como conclusiones, podemos definir que la música se emplea en el audiovisual para completar la comunicación que se establece solo con la imagen. Y también, una vez que tenemos eso claro, si hay comunicación, hay un código. El uso, por lo tanto, de ese código, tenemos que tener en cuenta que si es estandarizado no hay ningún problema. Si lo utilizamos de una forma más burda, llegaremos al cliché. También tenemos que tener en cuenta que ese código no es universal y que va a depender de la tradición histórica y cultural, así como del lenguaje musical y de otros elementos. Por último, recalcar que la música es un lenguaje, vuelvo a decir, no es un lenguaje universal y que el uso estereotipado del mismo nos acabará creando un cliché. Aquí termina este Polimedia, que esperamos que haya sido de su interés.